La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos representa en su forma la configuración electrónica de los mismos. ¿Vale? Si yo pongo esto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, me falta uno. Bien. Y aquí son seis. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y tiene siete niveles, que son tres, uno, dos, tres. Bueno, los números, los periodos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y los grupos, según viene ahí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Si en los problemas te viene así, vamos a hacerlo así. Si te fijas, los números atómicos van así. 1 y 2. ¿Vale? 3, 4, 5, 6. Fíjate que este tiene 8 electrones. Estos dos grupos corresponden a los orbitales S1 y S2. O sea que tú sabes que este tiene un electrón en la última capa, este tiene 2. Estos 6 corresponden a P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Estos no se combinan. Por eso son los meses 9. Y estos 10 de aquí, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Dime un número. Un número, del 10 al 20. 17. 17. Voy a hacer la configuración electrónica. 3S2, 3P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Se va rellenando así. 17, ¿no? El 17 sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, ¿no? Entonces yo, sin tener que mirar nada más que el último nivel, yo sé que es esto. Y sé muchas cosas sobre él. Sé, por ejemplo, que con un electrón queda estable, ¿vale? Sé que es muy electronegativo. Y sé el nombre.
ver. Flúor. No. Flúor, cloro, bromo, yodo y estato, ¿no? O sea, no, la idea era... Flúor, cloro. Sería el cloro. Sí, toma. Pero yo medio... Toma. Vale. Me acuerdo. Hay elementos que hacer los ejercicios nada más, te vas quedando. Yo en su día me la tuve que aprender. Si te la sabes, no te cuesta nada. Dime otro número de 20 a 30, por ejemplo. O sea, no, me voy a tener que quedar. 28. Podría ser cruel y hacerlo más como. ¿Tú te vas a presentar a hacer el tibio? Pero no. Te ganó a un poco de cosas. ¿Cuál ha dicho? 28. 28 sería 1S2. 2S2, 2S6. 3S2, 3S6. 4S2. Vale. 20, 3D. ¿Vale? Entonces, iría el 4S2 y aquí empiezan el 3D1, 3D2, 4, 5, 6, 7 y 8. Sería este. De este no me acuerdo. Tecnecio. Mira, ¿es tecnecio? No. Cuando se te va olvidando lo de en medio, de los extremos, de acuerdo. Estaría nivel 4 o periodo 4, grupo 10. Entonces, si te piden esto, a lo mejor no sabes el nombre, pero sí sabes la localización, ¿vale? A partir de la configuración electrónica. Y esto es lo que te van a pedir, ¿vale? Y como te han pedido en el anterior, si los colocas, como sabes para dónde va, por ejemplo, el tamaño, puedes... ¿El tamaño cómo es? ¿Cuál es más grande? Este es más grande. ¿Y este es más grande que este? No, este es más pequeño. Sí. ¿Por qué? Porque tiene más protones y atrae al nivel de fuera con más fuerza. Vale.